El siguiente video llega nuevamente a ti por cortesía de Samsung y su Notebook Series 7 Gamer, el mejor equipo para llevar tus juegos a cualquier lugar sin perder calidad. Sean bienvenidos una vez más a esta cita con lo mejor del ciberdeporte nacional. En esta ocasión revisaremos lo mejor de la temporada de clausura que se acerca a su final, en donde sabremos quiénes serán los nuevos campeones de Liga Samsung. En el quinto lugar tenemos a los chicos de Dota 2, es el clan Puff, quienes hacen gala de una de sus fortalezas, el trabajo en equipo, algo que esperamos ver con muchas ganas en esta Liga de Verano. Tenemos a Yiyun ahí al lado, que aún no tiene ulti, pero apenas lo saque probablemente la va a intentar robar el ulti a Crovelus. Y se van con todos abajo, lo que estaba diciendo tú, Cell. Y tiran ulti nomás. Llega Zombie. Ojo que está tepeando a alguien. Llega Leviatán, ulti de Leviatán. Cuidado, se nos va a caer. Uy, muere de una Zombie. Se nos muere otro más, se comió todo el ulti. Va a morir Disruptor, muere Disruptor. Cuidado, va corriendo. Va corriendo Crovelus. Y obviamente fue pelea para Puff. Maverick tiene que salir. Mientras tanto, en el número 4 de la cuenta regresiva tenemos a Scarlet de Counter-Strike 1.6, quien junto a su clan se nota un verdadero golazo en un solo movimiento, digno de estar en este conteo. Mejorando para Pavas con... ¿cuánta? Yo vi una pipa. ¿Cuántas pipas tienen una? Ahora sí, ¿no? Si tienen... es cuando solamente con una pipa y está jugando en la hombro del equipo. En el tercer lugar queda una jugada maestra de Isurus Darkness, uno de los finalistas de StarCraft 2, quien realiza una impecable maniobra defensiva en un complicado momento ante Kietz. Ahora va a intentar construir un edificio acá, pero este edificio le van a significar menos unidades, así que va a estar muy complicado. Darkness ahora se viene a hacer un muy buen force ahí por parte de Darkness, logra denegar casi por completo la pasada de su Selig, y eso fue un muy buen timing, chicos. Yo creo que eso fue para los Kyle, es una muy buena reacción, muy precisa. Ahí se viene Ronche por acá por el otro lado, pero ahí un Colossus muy buen warping ahí, evita que pase ese Selig para que Xayne adelantara, al menos el Colossus vira por el otro lado ahí con varias fuerzas, logra dividir correctamente, yo creo, su unidad jugador. Darkness sigue una edición muy, muy bien hecha, su unidad. Darkness logra aguantar por completo a su enemigo, y chicos, les tengo que decir, para un jugador proto, dividir su ejército como lo acaba de hacer Darkness es muy, muy complicado, tienes que saber. Para una de las grandes jugadas que pudimos ver en League of Legends, Stead del clan Gosu All Stars, quien calcula el momento preciso para dar el golpe de gracia a uno de sus enemigos y anotarse en los highlights de la temporada. Chumpa a un minion, pero creo que va a pasar y se salvó, hubo doble kill para los chicos de Gozo All Stars. Buena tarea de parte de Nike, se esperó que le cometieran ulti. Tenemos ulti de Ezreal que va a pasar y lo va a poder conectar, lo va a conectar y lo conectó. Conectó, es que tengo el tiempo. El número uno de esta semana llega a ti por cortesía del nuevo notebook Samsung Series 7 Gamer. En el primer lugar no podía estar otra jugada que no fuera esta clase de supervivencia por parte de RXZ en Counter-Strike 1.6.
que prácticamente gana solo una partida que ya estaba por perdida. Está bien instalado en cara el tremendo casco. El primer. Bien, tratando de llegar, cuidado con eso. Pero el Tatrix está bien posicionado. Está llegando ahora el equipo, el Packers, por parte del equipo de Orson Lucho. El primero lo tiene Ryzen, va por el segundo, cuidado con eso que tiene el segundo también. El tercero lo ve, la caja, el tercero lo ve. Ojo, que está RZ de vivo, detrás de la caja haciendo el cuerpo, cuidado con eso, va a desfotar la bomba. Tú lo puede ver, RZ, tú que está desfotando de la bomba. Dejamos una gran jugada del showmatch de League of Legends. Es el jugador de Long Bay y Surus Gaming quien saca la cara por su equipo en una partida cuesta arriba ante nuestros amigos de U-Rage. Exactamente, por mientras estamos viendo, hablando de que el equipo argentino se llevó un camarón gratis. Que no me vas a quedar hasta el con todo el mundo, llevarte de Maefe, de César, de Maefe, de Solía, porque mis fondos también van a llevarte de ¡Oh! ¿Y ese Jax? Pero ese Jax cayó en el doble historiana. Por acá va a caer el H en manos de esa. Pero triple kill y cuadra kill, quizá. ¡Cuadra kill! ¡No! ¡Qué pero! Finalizamos de esta forma la revisión de lo mejor de la temporada. Recuerda que estamos atentos a tus comentarios para mejorar cada día más. No te pierdas los streamings de la final que se llevará a cabo entre 12 y 13 de enero. Todo lo podrás seguir a través de nuestro Facebook y por supuesto en ligasamsung.cl.